con esta planta de lingotes especiales junto con su filial, que también he tenido la oportunidad de conocer, Frenos y Conjuntos, también en Valladolid, pues constituye en el momento actual uno de los grupos industriales de referencia, ¿eh? Y además con espléndidas noticias. Hoy nos acercamos a compartir con sus responsables el momento, la actividad que están viviendo, que están atravesando. Vuelvo a decir, en contraste con las objetivas dificultades de hace unos años, es un momento positivo, de mucha esperanza, y a conocer también de primera mano lo que van a ser sus planes de inversión, de crecimiento y de ampliación, que ya anunciaron incluso oficialmente a través de la presentación de un plan, de un proyecto que van a ir concretando ante incentivos regionales para los próximos años. Yo quisiera destacar que este grupo, como por otra parte es lógico en una economía dinámica y cambiante, ha atravesado a lo largo de estos casi 60 años pues momentos muy positivos y momentos de mayores dificultades. Que este fue, ¿por qué no recordarlo?, pues un grupo pues que sufrió las dificultades de una industria a la que está estrechamente vinculado. Aquí se trata de la fabricación, de la fundición y de la preparación de piezas metálicas destinadas al sector de la automoción fundamentalmente, pero también a otros sectores, como es el caso de la fabricación de electrodomésticos o incluso la obra civil, afectado, por tanto, por la crisis económica que España comenzó a atravesar a partir del año 2007-2008. Pero, sin embargo, es un grupo que ha sabido encontrar una salida a esa situación de crisis y que, vuelvo a decir, hoy vive unos momentos extraordinariamente positivos, como lo demuestra un hecho objetivo, incluso ajeno a la propia voluntad de los gestores. El año pasado fue una de las grandes estrellas del mercado continuo de la bolsa española. Eso significa que quienes tenían que apostar por este grupo sabían que apostaban sobre seguro. A partir del año 2013, en efecto, y en virtud de los resultados de una política que yo creo que es una política sabia y una política responsable de compromiso y de inversión periódica, el 2% de la cifra anual de negocio lo vienen dedicando a actividades de I+D, el 1,5% a actividades vinculadas al medio ambiente y la sostenibilidad. Somos conscientes, porque hemos colaborado en varios de esos programas que también intensamente se esfuerzan por la formación de sus trabajadores y sus empleados, ha determinado que el grupo pueda presentar en estos momentos unos datos muy positivos en actividad, en facturación y en un elemento de competitividad tan fundamental como es su presencia en el exterior. Es un grupo que está exportando entre el 70 y el 80% de su producción y que hoy además tiene actividad industrial en el exterior, en virtud de una alianza que el propio Vicente me fue comentando en el año 2015, muy importante, en India, con un socio local, y que creo que ahora queréis extender también a los propios Estados Unidos. Creo que, por lo tanto, estamos ante un grupo industrial que es testigo y protagonista de las dificultades de la economía, pero que también es, yo creo que una muestra palpable de que cuando hay liderazgo, cuando hay innovación, cuando hay compromiso, pues se puede salir adelante. Y la prueba más importante son esos aproximadamente 600 trabajadores que integran vuestras plantillas y que son la prueba evidente de vuestra pujanza en estos momentos. Yo quiero subrayar también la importancia del liderazgo industrial, del liderazgo empresarial. Estamos en presencia, y yo quiero hoy también aprovechar esta visita de uno de los grandes capitanes de la economía de Castilla y León, de la economía de Valladolid. Un hombre que además de impulsar con esa pasión todos los días esta gran empresa, le ha dado a la economía de Castilla y León y de Valladolid, desde su compromiso social y público, también unos grandes esfuerzos. Pensemos en todo el tiempo que desarrolló como presidente de la Cámara de Comercio y de Industria de Valladolid. Y, por tanto, yo quiero hacer también el homenaje a un vallisoletano como Vicente
Garrido Capa, que por cierto acaba de recibir, y yo creo que en una decisión muy inteligente, la encomienda por el alcalde de Valladolid de nada más y nada menos que pregonar la Semana Santa vallisoletana. Y en segundo lugar, estamos visitando la industria y estamos una vez más reiterando la importancia trascendental que la industria tiene en una economía moderna, abierta, competitiva, o una economía en el siglo XXI tiene una sólida base industrial o no tiene los cimientos que determinan la base sólida de crecimiento. Y en ese sentido es bueno que repasemos la trascendencia, la importancia clave que ha tenido el sector industrial en la recuperación de la economía de Castilla y León en el año 2014 y en el crecimiento ya mucho más importante en el entorno del 3% de esa misma economía en el año 2015. Que recordemos cómo en el año 2014 la producción industrial de Castilla y León lideró la producción industrial de las comunidades autónomas españolas y que eso se tradujo en ya un primer crecimiento en aquel año. Y que el año 2015, recién cerrado, si bien no se ha producido un crecimiento sobre crecimiento espectacular, sí que la producción industrial de la comunidad ha demostrado una fortaleza que habrá contribuido a ese dato final del crecimiento en el entorno del 3%. Que eso, en el año 2014, ya se tradujo en que nuestra economía fuera capaz de batir su récord histórico de exportaciones, lo cual va a ser todavía, cuando conozcamos el dato del último mes de diciembre de 2015, más espectacular, en un año en el que solamente en noviembre las exportaciones de la comunidad ya habían superado en un 16% las exportaciones de los 11 primeros meses del año récord 2014. Y que lo que es más importante, esto se ha traducido también en el empleo industrial. Fíjense, de acuerdo con los datos de la EPA, recientemente conocida, el año 2015 finalizó en Castilla y León con 154.200 ocupados en el sector industrial. Estos son 12.200 ocupados más que dos años antes. Quiere decirse que en estos dos años el crecimiento del sector se ha traducido de una forma muy importante, más del 8%, en creación de empleo neto, habiendo descendido el paro registrado en el sector en un 26% en los dos últimos años. Importancia de la industria que tiene asumida la comunidad de Castilla y León, que tiene asumida su sociedad. Saben que nosotros estamos desarrollando nuestra política industrial y, por ende, nuestra política económica basada en la competitividad en un acuerdo del diálogo social, el acuerdo para la competitividad e innovación del sector industrial. Y saben ustedes que el 22 de julio pasado fuimos capaces de suscribir un acuerdo con los cuatro grupos parlamentarios más importantes de las Cortes de Castilla y León con un objetivo común, el objetivo de la reindustrialización de Castilla y León. ¿Qué es lo que queremos? Que la industria de la comunidad, que hoy representa un poco más del 17,5% de nuestra economía, de nuestro Producto Interior Bruto, represente el 20% en el año 2020. ¿Y para eso qué hay que hacer? Apostar por la industria, pero también proteger a la industria y rodear a la industria de todos los consensos sociales y políticos. Y en ese sentido finalizo yo mi intervención anunciándoles que la próxima semana está previsto que el grupo de trabajo constituido por los cuatro grupos parlamentarios, espero que por todos ellos y por la Junta de Castilla y León, comenzará a trabajar en ese pacto de reindustrialización que nos permita darle a la industria de Castilla y León no solamente el respaldo del diálogo social que lo tiene, sino también el apoyo parlamentario y el apoyo político para que los industriales, para que los empresarios y para que los trabajadores del sector industrial sigan haciendo lo que saben hacer: arriesgar, crecer, innovar, abrirse al exterior y contribuir a que nuestra economía sea una economía más fuerte y mucho más competitiva.